Bienvenidos otra vez a Golden Sun. Aquí estoy de nuevo. Continuamos la historia. Estábamos en... ¿Qué cojones? Vale, bien, señores. Qué bien, no guardé. Increíble, perfecto, no guardé. Merezco hostias a tutiplén. Recordemos que aquí en el cofre esto solo había una poción. Bueno, tranquilos. No hay que ir a la ciudad. Me acordé, bueno. No hay que ir a la ciudad aún. Así que ya haré todo lo que tenga que hacer en la ciudad después. Y tranquilos que cortaré la parte. Es decir, cuando vaya a comprar las armas y todo, cortaré esa parte porque es que, hostia. Cagada. Yo creo recordar que guardé. La verdad, esto... ¡Hostias! ¡Tú, qué random! ¡Ay, qué bien! ¡Qué control de sin! Vamos a ver, vamos a meterle fuerte. Que he encontrado un control de sin sin tener ni puta idea. ¡Hostia puta! Vamos. No te vayas, no te escapes, que me ha costado mucho. Bueno, no me ha costado mucho encontrarte. Yo iba tan tranquilo. Y me lo he encontrado por la cara. ¡Hostia! ¡Qué guay! Ahora comprar el uso de presión que nos cure nuestros PV bien ricos. ¡No! Tengo que volver a la ciudad para revivir a Brian. Bueno, pero un segundo y sin. Granizo. Creo que este es un que hace una barrera. Congela al enemigo para bajar la defensa. Bueno, pues no. Vale, voy a volver a Kaladi. A Tolbi, perdón. Nuevo mago. What the fuck. Bueno, por si acaso, vamos a hacerlo bien. Casi me matan a otro personaje. Estoy en apuros. Vámonos, 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 vámonos. Vale. Vale, muy bien. Ah, le he dicho que sí, creo, pero la verdad me da igual. No puedo ir a la posada. Tengo que hacer esto de la sinergia. Vamos. Mira, mira, como Brian está muerto, pues se cae así, pero... Bueno, está muerto para el combate, pero no en realidad, vamos. Dijin. Madre mía, nada, en serio. Ay, Dios, qué tonto. Ahora, ¿dónde está el sitio para revivir a la gente? ¿Dónde se revive aquí? Pueblucho de mierda. Aquí, por favor. Sí. Vale, así que ahora vamos a... Que Mía nos cure, porque... Deseo. Deseo. Y deseo. Vale, creo que está todo el mundo a tope, perfecto. Bueno, no es Gareth, pero le van a dar un poco por culote. Vale, voy a pausar el vídeo, voy a comprar todas las cosas y voy a conseguirlo todo un poco. Y cuando esté todo, cuando abre... Cuando tire las medallas de la suerte, bueno, no, tampoco, bueno, así que... notaréis un corte, hasta ahora. Esto lo tenía que poner. ¡Mirad la moneda! ¡No ha tocado a nadie! ¡No ha tocado a nadie!
A ver qué me dan. Oh. Vale, seguimos. Bueno, corto otra vez. No, no corto. Voy a enseñaros a ver qué me dan. Espada asesina. Bueno, la cuestión es eso, que he tirado el de esto y la moneda no ha tocado a nadie. Tengo otra vez que puede no tocar a nadie. No, no. Buah. Que me dan agua vital. Poción, venga, por Dios, una poción. Fue poca vergüenza. No, no la voy a tirar, que están muy cabreados. Ahora. No toca a nadie, toca a uno. Bueno. Que me dan. Tierra brillante. La verdad, prefiero que me dieran. Bueno, me gustaría que me dieran un agua vital, pero es que desaprovecharía también muchas otras cosas. Tírala ya. Toma, toma, nadie, nadie, nadie. ¡Ole! ¡Ole! Me tiene que dar algo bueno. Arma del espíritu, bueno, si os acordáis del anterior, ves que lo hice. No tengo medallas de suerte, bueno, es igual. Pues eso, vuelvo a pausar. Y aquí estoy otra vez. Vamos a salir de Tolby, ya lo he comprado todo, ya tengo todo hecho. Vamos para allá. Bichejos de mierda. Vayan atacando con su nueva arma, por cierto, Gareth también. Ya, no sé si os fijáis, pero los PV están bastante altos. Gary ya tiene 300 y pico. Los Lissin ayudan de verdad mucho a subir los stats de nuestros personajes, pero exageradamente, ¿eh? Es lo que más sube, aparte de subir de nivel. Segadora. 141 está bien. Yo solo digo que 141 es una miseria comparado con lo que se puede quitar en Condesan 2 con las armas. No hagáis spoilers los que lo sepáis. Y eso. Ahora, el espíritu de rata abrazada fue drenado. Bueno, veis que hace eso, no sé por qué. Pero puede quitar vida o puede drenar el espíritu de esa forma. Vale. Entonces aquí la cueva de Altamilla. Vemos que parece que se está haciendo oscuro. Un cordón de mierda. Vuela a fuego el cabrón, ¿no? Bueno, pues bueno, voy a usar por fin. Ya, no me acuerdo. Las mierdas estas. Las tengo aquí para risa. Vale, sé que curan 500 de vida, pero es que o las uso ahora o no las uso nunca. Y se está haciendo oscuro. Vale, ya está, completamente oscuro. Un revelar no funciona, ¿no? Ah, sí. Bien. Mimo. Bueno, me han colado un mimo. Volcán. Tornado. Cuerno de hielo. Ragnarok, esta sinergia es mortal. Le quitarán más estos dos atacando y estos dos con sinergia. A ver con Miguel si le quitan más. 35, no. Fogonazo. Cuerno de hielo. Agua vital. Bien. ¿Puedes verme? Sí. ¿Quién es este? Ahí hay alguien. Está en moto para la sinergia. ¿Quién será? ¿Sabéis lo que es la sinergia y podéis verme? Yes. Venga, si no se oculta, muéstrese. No sé si ya puedo mostrar cómo podéis. No puedo verme. Ah. Yo sé que no se puede mover. ¿Qué le ocurrió? Me acabo de medicina. Es media aquí. Ah. Medicina. ¿Qué tipo de medicina exactamente? Me he convertido a Kofloff. Está malo. A ver, ¿qué favor quiere usted? ¿Sexual? Ah, jo. Es que era la medicina.
Yo tengo una buena jeringa si quieres. Puedes hacerme el favor, sí. Tras una persona, no lo hemos visto. Cállate, hostia puta. Garnet es tonto, es el único que se queda ahí. Se empieza bien verde, vamos a vernos eso. Mejor ahora. Qué tonto es. Me lo traeréis entonces. ¿Qué hay que hacer? Primero debéis adentraros en la cueva. Montaréis cinco rocas sobresaliendo del suelo. Girad las rocas de la izquierda y de la derecha. Cuando giréis las rocas en orden correcto aparecerán cinco luces de colores. Pues así las luces aparecerán en la pared. Habrá cinco colores, azul, verde, blanco, amarillo y rojo. Girad las piedras de acuerdo con los colores. La luz azul, la roca más izquierda. En este orden las otras rocas son verde, blanca, amarilla, roja. Azul, verde, blanco, amarillo, rojo. Azul, verde, blanco, amarillo, rojo. No me voy a acordar. Voy a apuntarme en el Skype. Azul, verde, blanco, amarillo, rojo. Creo que era así. Vale. Correcto, si lo hacéis bien será una puerta secreta. Una puerta en la más profunda cueva y que... Bueno, ya, vale, Gareth. No es prisa. Ya, pues suerte que no paso las conversaciones ahora. Espera, ¿ahora qué quieres? Detrás de una puerta. Ah, bueno, vale. Ah, estos dos que ataquen y... Estos dos que ataquen también. Apareció un tercer gusano. O un tercer topo, perdón. Salpicadura, va. ¿Qué? ¿Qué intentas? 203 puntos de experiencia. No me acordaba que con revelar se podía ver esto, ¿eh? No me acordaba de esta cueva, pero no creo que lo de revelar. Por aquí. Cago en Dios. Vaya, unos bichejos, señores, señores, bichejos fuertes. Mira, ahora sí que mueren. Ahora ponen, ¿no? Bueno, pues ahora sí que para más. Ahí hay un cofre arriba. Bueno, después cuando suba a dárselo ya lo cojo. Bueno, al menos ya no hay esa oscuridad. Vale, por aquí. Vamos. Barra del caballero. Vale, Brian ha subido de nivel por el visto de eso. Bueno, es una sinergia nueva. Ahora la veréis. Está bastante bien. Es como esquirlas. ¿Dónde sí? Es como esquirlas, pero con más potencia. Vale, no parece muy difícil de conseguir. Ya está, ya tengo el Dijin. No parece, no, es que no es difícil de conseguir. Por bocazas, me pasa por bocazas. Mierda. Vale, ahora no sé conseguirlo. ¡Ay, qué tonto! Vuelvo a entrar por aquí y entonces podré... Se reinicia todo. ¿Veis? Ahora está todo reiniciado. Me cago en los bichejos de los huevos. Estos son fuertes, voy a aprovechar y voy a... meterle scan y así gano... vida de puntos. Vale, a ver, primero hacia aquí, seguro. Ahora tengo que comprobar una cosa. Y es si puedo pasar por aquí. Así, vale, bien. Ahora. Tengo que mover este hacia arriba, por huevos.
Ahora le meto congelación aquí. Vale, hago esto, vuelvo, me meto por aquí, le doy a este. Meto por aquí otra vez, salgo por aquí. Ahí estamos, ahora sí. No sé si habrá que pelear, bueno, tengo que guardar igualmente, que no me acuerdo de guardar antes. Voy a guardar. Por si acaso también la hago en Emulation, Save State. Hold that. Vale, ven aquí, guapetón. A pelear. Recupera PP, anda. Sé que no va a hacer una mierda, pero bueno. Hijo de puta. Voy a guardar, voy a load most recent. Se me ha bloqueado, se me ha bloqueado, se me ha bloqueado. Se bloquea. O no hay sonido directamente. Vale, no hay sonido de música. Pues vale. Wow, qué raro, ¿no? Siempre huye. Voy a hacer un reset. Vale. What the fuck? Pauso a ver si puedo solucionar esto, que esto se me ha reiniciado todo. Estas cosas me asustan mucho. Vale, ya he podido recuperar esto. Se va a escapar. No, yo creo que se va a volver a escapar. Voy a usar solo sinergia a ver si nos escapa de esta forma. No te escapes, por fin. Se ha escapado. Es que hay veces que, bueno, guardas y haces cosas diferentes y tocas mucho y... Bueno, a veces nos escapan, vamos. No quería simplemente volver a salir y volver a entrar. Vale, ya me he cargado. Nube. Dásela, Iván. Hacemos esto. Podemos que le dé presión a Mía, porque presión es bastante útil para curar. Así que lo dejamos así. Avellanas. Vale, guay, seguimos. Esto de... Es que esto de las simulaciones y todo eso me da mucho miedo porque se puede joder todo si le da la gana. Imaginaos lo que sería ahora para mí volver a empezar todo. Es que creo que si se jodiera de verdad la memoria interna y todo, tuviera que volver a empezar con Dos Andes de cero. Es que creo que no lo volvería a subir porque es que es un rayazo enorme. Barro. Bola fuego. Tornado. Un perro con dos cabezas. Buah, wow, no tengo PPs. Puedo usar un psicristal, pero es que... No quiero. No quiero. Es muy pronto para usar psicristales. Bueno, me he recuperado algo de PPs. Que ni mucho menos para poder hacer algo.
la puedo atacar a estas alturas. Vale. Esta cosa va a ser un poco lío. A ver si puedo acabarla para antes de que acabe el episodio. Si se hubiera afectado a Evan, no estaría muerto. No, no tengo que quitarme los jeans porque tengo muy poca vida. Tengo que los jeans a tope. Así que invocaré ahora todas, todo. Invoca a Tiamat, Tiana. Thor. Se los van a cargar ya con uno o dos de esos. Gareth soldado de nivel 20. No sé quién ha subido de nivel también. No me he fijado. Pero vamos a asignar todo porque... No me gusta esta copa, pero nada. Vale, así que me habéis hecho venir por aquí para joderme. Vale, tener que dar la vuelta. Ay. Ah, bueno, es energía nueva porque tengo el disin. Nube. Bueno, ya que estamos... Gaia. Es una sinergia que se consigue también si eres una de tierra con muchos disines. Pero bueno. Vale, a ver. Entonces para arriba. Mira, me estoy cansando. Ahora mismo uso una pluma sagrada que he comprado como 10, creo. Ya veréis. ¡Hala! Los monstruos atacarán con menos frecuencia. Tomar por culo ya. Es por aquí. Subo. Ah, guay. Galleta. Ah, creo que sube el ataque. No, máximo de PP es al señor Gareth. ¿Veis? Estos se están riendo de mí o algo. No puede ser, es ilógico. Estoy yendo por todos los sitios bien. Es el efecto de la pluma. Qué rápido. Por ahí se llega para arriba. Oh, Dios. Bueno, aquí por la luz esta de ahí. De al lado del cofre. Y para llegar a esa luz de al lado del cofre... Joder, tío, me estoy liando mucho. Voy a probar de ir por aquí porque es que estoy flipando. Madre mía. Me estoy enfadando. Oh, qué imbécil que soy. Dios, es que me pegaría ahora mismo. Qué retrasado soy. Vale. Creo que estoy ya casi al final de esto. Por aquí que hay. Bueno, No os echaba de menos, tranquilos. Es decir, que te lían tanto mover cosas para que al final el
puedes hacerlo subiendo, pues, como he hecho yo ahora. Porque habéis visto que había un huevo de tubos y mierdas. Qué mala gente, ¿eh? Vale. Primero la de la izquierda y la de la derecha, creo que dijo. La verde. Vale, así que creo que están azul, verde, blanco, amarillo, rojo. Vale, la verde está bien. Muy bien. Azul, verde, blanco. El rojo es el último. Y el tío tenía ahí la medicina, pero ¿qué clase de hombre es este? Voy a guardar por si acaso. Cuba de Altamilla, sí. Ah. Vamos, que todo esto para... cura mística. Sí, señores, esto ha sido únicamente para esto. Voy a ir más rápido si hago esto. Sinergia huir. Llego aquí. Entonces subo y voy a buscar al hombre. Si es que estos hijos de perra me dejan. ¡Hazme en paz, ya! A ver si me hago, señor Iván. Y ahora me hablan por Skype. Bueno, le doy la medicina y acabo el episodio. Oh, por favor. Me voy. No había escapatoria, tengo otros huevos. Me voy. Ajá. Hola. Te traigo tu cosa. Me habéis salvado la vida. Ahora se levanta. ¡Upa! ¿Os suena esta cara? El alcalde de Tolby. Mirad, es un... mirad, Gareth, ¿vale? Mirad, es un hombre. ¿Sí? Despido el episodio con esta... grande... gran, con este gran razonamiento del imbécil de Gareth. Nos vemos en el siguiente. Ahora lo único que haremos es acabar la conversación y me despido. Usaste sinergia. Muy bien, Gareth. ¿Qué ocurre, Iván? Es Babilka de Tolby. Y no era sinergia lo que estaba usando para ocultarse. Claro que somos adeptos, suena muy bien. Hablan un buen rato. Estás buscando a los Lemurios, ¿vale? Lemuria es una ciudad que encontraremos en Golden Sun 2. Que tiene que ver mucho que ver con, evidentemente, la historia de Golden Sun 2. Que... no me veréis. Crane dijo que la alquimia podía volver incluso a la muerte. ¿Cómo? Bueno, pues eso. Hombre. Ahora se lo llevan a la ciudad. Media hora de episodio, bueno. Todavía no veo vuestros nombres. Yo soy Gareth, yo soy Ryan, yo soy Iván, yo soy Mia. ¿Por qué no participáis en las finales? Tenéis unos poderes interesantes, Coliseo. Estoy deseando veros en combate.
Vale, así que vamos a ir a Tolbi a participar al señor Coliseo. Así que bueno, esta ha sido Bree con Golden Sun. Y nosotros nos vamos de la cueva. Saludos y hasta el siguiente episodio.